Egunon guztioi, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet gaur goizean gurekin egoteagatik. Zuen presentzia eta parte hartzea beharrezkoak dira ekitaldi honek arrakasta izateko. Hoy, en este primer evento del año, no sabía, pero mira, así inauguramos bien el año, queremos abrir, bueno, crear un foro abierto de debate y de conocimiento sobre la adopción del pasaporte digital de producto en Euskadi y en Europa. Agradecer a todos los ponentes, invitados de empresa, administración, asociaciones, por compartir esta mañana con nosotros, a todos vosotros por dedicar esta mañana con nosotros a un tema tan importante y novedoso como es el pasaporte digital de producto. La experiencia de estos ponentes yo creo que es fundamental para esta adopción que tenemos que hacer todos, de esta adopción que tenemos que hacer estos responsables de todos estos productos de diferentes sectores que además son estratégicos para Euskadi. Agradecer a Empresa Digitala y a Pablo en especial por la organización. Sin su apoyo, sin su tiempo, la jornada de hoy no sería factible. Y creo que es importante para que, bueno, pues de alguna forma acelerar la adopción y la concienciación también sobre los cambios que tenemos que realizar en los próximos meses, años, dependiendo del sector, vinculados a esta adopción de este pasaporte digital. Es un privilegio poder conducir este evento y daros paso a estos expertos y compartir luego una mesa de debate tan importante como la que vamos a tener. Creo que estamos ante una revolución del comercio en Europa. Sin entender el impacto en la sostenibilidad que tiene este cambio del pasaporte digital del producto, no vamos a poder adaptar y abordar este cambio, y creo que hoy esto es uno de los puntos y de los deberes que tenemos y que tenemos que tratar. También deberemos de hablar, y esto es algo que está sobre la mesa, habrá grandes empresas que ya han adoptado ciertas prácticas de las que nos exige el pasaporte, incluso ya están haciendo cierto tipo de trazabilidades, etcétera. Sin embargo, hay otras empresas que son muy relevantes en nuestro tejido, que, bueno, son pymes y que quizás incluso su nivel de madurez digital no sea el adecuado o el deseable, ¿vale? Para ellos el cambio va a ser grande, pero creo que, en definitiva, estamos ante una nueva herramienta que va a ser indispensable para comercializar en Europa y para poder vender estos productos y, sobre todo, para tener un gran impacto en la sostenibilidad en Europa y en Euskadi. Tenemos que entender, como responsables de productos, el impacto que el pasaporte tiene en nuestros procesos, en el ecosistema, en nuestros productos, etcétera. Y esto va a suponer un desafío también a nivel interno en nuestras empresas de gestión y de adaptación a este cambio, en especial, como os comentaba, a las pymes, que es, en muchos casos, ese nivel de madurez no es seguramente el adecuado para este tipo de situaciones. Creo que es un desafío plagado, además, de incertidumbre. Estamos compañeros y junto con otras personas en Europa viendo cómo se está normalizando este pasaporte digital de producto en CEN-CENELEC. Se está hablando sobre él en ISO. Se ha creado un grupo de ISO, un espejo en UNE respecto a este pasaporte digital de producto. Todo esto se está moviendo y, en paralelo, la Comisión anuncia pilotos en sectores estratégicos para Europa y para Euskadi. Todo esto está sucediendo ahora mismo, en los últimos meses, y yo creo que es algo que, obviamente, generará incertidumbre en todos nosotros, pero precisamente hoy traemos a los expertos en este ámbito para intentar resolver las dudas que podamos, analizar qué pasos debemos tomar para implementarlo, hablar sobre ejemplos de implementación
y que nos compartan sus lecciones aprendidas en esas pautas, procedimientos, etcétera, que hacen falta pasaporte digital de producto, pero que en muchos casos las empresas ya han ido abordando en los últimos años, pues debido a, bueno, pues, a su innovación, investigación, etcétera, ¿vale? Abordaremos temas clave como la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, cómo el pasaporte digital de productos puede ser la herramienta para mejorar nuestra reputación y, a la vez, cumplir con estas nuevas normas europeas que vienen. En definitiva, creo que estamos ante una herramienta imprescindible para seguir operando en Europa. Debemos anticiparnos a este cambio, ir preparándonos, ir haciendo los deberes para su adopción en el corto medio plazo, ¿vale? Tenemos una agenda llena de expertos y líderes en la industria y en la administración que os invito a aprovechar durante el día de hoy. Que aprovechéis esas secciones de debate que vamos a tener durante el día de hoy para preguntarles, para comentar, para debatir. En muchos casos debatiremos mucho, porque no, a veces todavía, hasta que no se terminen las normativas, es posible que no tengamos una respuesta clara y cerrada, ¿vale? Compartir inquietudes, etcétera. Además, aprovechad la pausa café para acercaros a los expertos y la administración, etcétera, a comentar todos estos temas también más en petit comité, y recordaros que tras la pausa tendremos una mesa redonda con los agentes relevantes de la industria y la administración para aprender de los mejores de este campo, de los que se están preocupando ya por este tipo de adopción y lo están arrancando. Concluiremos con Leire Madariaga, la directora de Transformación Digital, Emprendimiento del Gobierno Vasco, que procederá a clausurar el evento y compartirnos su visión estratégica al respecto. Espero que todos aprovechemos al máximo esta oportunidad para aprender, crecer y prepararnos para el futuro industrial de Europa y de Euskadi. Muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente. Espero que disfrutéis de la jornada. Eskerrik asko.